Europa Teknikatik gure aurtengo enpresa irabazleak zoriondu nahi ditugu. Eta zorionak baita ere Urrats Basarean dauden enpresa guztiei. Ekintzaile hauek egunero altzatzen dira gogoz eta ilusioz euren enpresak eta negozioak aurrera eramateko. Gogoratu, Lanbide Heziketako zentruetan Urrats Bas zerbitzua martxan daukagula eta proiektu bat edo ideia bat, negozio ideia bat buruan baldin baduzue, gurekin kontaktatu eta bidelagun izango gaituzue. Zeginean hontan, irurok terrenoa dakeu eta ez geneukagun ongarritzeko alternatiba handirik, ez? Beti kompostakin edo zizaren humusakin. Eta, uste genuen beste zerbait egin zitekela eta hortan hasi ginen, eta iten deguna dia ongarri organikoak hautsean edo sikuan. Lurpe hasi ginean duela urte bete, eta, iten deguna da batetikan online saltzen dugu Europa mailan eta gero badazkegu distribuidora batzuk Espainia mailan eta gero ere bai Euskal Herriko denda desberdinetan. Gure produktuak hiru mailatan banatze ditugu, batetikan dakagu asesoramentua edo lurraren testak egite ditugu eta proiektuaren jarraipenak, bai, jendeari nola erabili gure produktua eta nola jarraitu behar duten pausu bakoitza lurra hobetzeko. Gero produktuak separatze ditugu beste hiru mailatan, batzu dira Green and Sunrise eta Healthy Harvest, hoe dira teak egiteko, Super Soil litzateke enmienda bezala edo komposta bezala erabiltzen dana, eta gero dauzkagu Element, hoe dira zuen kuriositatea ez galtzeko eta zuen nasketak egin ahal izateko. Mimai nace de la idea de crear una empresa que esté especializada en el diseño de la mirada, tanto en cejas como en pestañas. El centro está ubicado en San Sebastián, en concreto en el barrio del Antiguo, y lo que hacemos generalmente es enfocarnos en la mirada. ¿Por qué? Porque es lo que nos da expresión al rostro. El trabajo que realizamos en Mimai es completamente personalizado, los clientes pueden ser hombres o mujeres y lo que hacemos es enfocarnos en cada cliente, conocemos sus gustos, conocemos su día a día, de manera que así podemos dar una forma a su diseño de la mirada completamente personalizado. Kaixo, Eduardo Gabina naiz eta nire enpresa Jogurina Boroba Producciones deitzen da. Bapatean konturatu nintzen, euskera aldetikan ezer gutxi zegoela nire munduan, drag queenen edo travestien munduan, eta nik betidanik euskara maite egin dut eta orduan erabaki nuen esanun hemendik aurrera euskaraz behintzat izan behar dut nire lana zati batzuetan eta hortik ibili nintzen. Oso gauza polita izan da batean sentipenak askatu abestia ateratzea. Umentzat egindako abestia, anistasuna eta maitasunari buruz. Maria Urzelaizekin eta Eidabeko jendearekin sortu genuen Meri Mari eta Lari ikuskizuna. Umentzat, anistasunari buruz, euskeraz eta batean izaten ari da oso esperientzia zoragarria eta polita. Normalean, umentzako ikuskizun bat egiteko izan behar dira gauzak oso alaiak eta mugimendu askorekin, baina lortzen dugu ipuinekin eta abestiekin umeak orgelitza entzuten eta benetan oso harrera ona dagoela.
gara, RM Sport enpresaren sortzaileak. Duela urte bat eta hiru hilabete sortu genuen tailer mekaniko hau eta Bilbon gaude. Bueno, pues RM Sport nace un poquito de... Yo he estado trabajando durante años en una casa oficial, tenía claro que el servicio oficial tiene unas ventajas, pues que tiene más información sobre los coches o sobre el producto, porque es su producto, pero el trato con el cliente dejaba un poquito que desear. Entonces consideraba que era una parte que se podía mejorar, entonces teniendo ya los conocimientos y tal, pues bueno, creía que ese era nuestro mercado. Entonces por eso me asocié con Ane, que en el trato al cliente es muy bueno, da un punto de vista diferente, un toque femenino que sí es cierto que en la automoción siempre ha faltado. Bueno, pues como ha comentado John, RM Sport al final tiene como un objetivo muy claro, que es atender las necesidades del cliente y de las clientas, que bueno, matizar que el 70% de las clientas son mujeres y estamos súper contentos con eso. Desde el primer momento tuvimos como una conexión especial con las mujeres que nos rodean, que son todas fantásticas. Y bueno, RM Sport es un taller mecánico, efectuamos desde revisiones, reparaciones, cambios de aceite, etcétera, todo lo que engloba el mundo del sector de la automoción. Y bueno, pero también nosotros lo que hacemos es ofrecer un servicio de asesoramiento muy individualizado. Virgi Plastic nace desde la necesidad de dar una respuesta a todo el problema ecológico que tenemos en el mundo del plástico. Actualmente, y tras analizar dicho problema, vemos que en el residuo urbano se lleva trabajando muchos años, pero en el ámbito industrial no hay prácticamente nadie o ni siquiera nadie que esté trabajando en ello. Nuestro equipo está capacitado para poder dar una respuesta en ese ámbito y llevamos años trabajando en dicho ámbito. El objetivo de Virgi Plastic no es únicamente tratar residuos industriales plásticos, sino además darles una vida dentro de la economía circular, haciendo que esos productos sean válidos, aptos, ¿vale? Y de alta calidad. Para ello, lo que hacemos es aportar un gran conocimiento sobre el producto, haciendo que este tenga una utilidad suficiente. Eta prozesua oso oso importantia da, baina kokapena ere importantia da. Gu enkarterritako semela bagara, aspaldidak igu gure eskualdeak izan ditun gabeziak, bai enpresa arloan, bai lan arloan, bai ikasketa maila inkluso horren inguruan, eta gu pentsaten dugu horren inguruko injarraikia, esatia Virgi Plastic izan behar dagoela enkarterritako aktibo bat, bai formakuntzan, bai lan arloan, eta bai gure enpresa ereduak pentsatzen dugulako pertsonak jarri behar ditugula erdigunean, pentsatzen dugulako gure jendearik gabe ez dagoela ezer, ez enpresarik, ez etorkizunik, ez enkarterrik. Orduan hor kokatu behar dugu gure burua eta gure eskualderako puntal bat izan bigara aurrera ateateko.